El Códice Colombino es el único testimonio de la escritura pictográfica prehispánica que se encuentra en nuestro país y actualmente está resguardado en la bóveda de seguridad de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Procede de la Mixteca de la Costa del pueblo de Tututepec, antaño el reino más importante de esta región. Su nombre en náhuatl significa en el cerro del pájaro, y en mixteco se dice Yucusá. Ahora el lugar se conoce como San Pedro Tututepec, situado al pie de la Sierra Madre Occidental, en la llanura costera del Océano Pacífico, en el estado de Oaxaca, México. Con sus refinados trazos llenos de colorido, el códice es bello ejemplar de la maestría de un pueblo de artistas como los Ñu-Sabi, pueblo lluvia o mixtecos, quienes los designaban como tacú, libro o escritura. Sin duda, el estilo es puro, preciso, armonioso, de figuras elegantes. Obra bien acabada, uno de los códices prehispánicos de más calidad estética. El códice está elaborado en piel de venado, cola blanca, unido en formato de biombo que, plegado, nos da un total de 24 hojas de 26 por 19 centímetros aproximadamente, por 6.06 metros de largo total. Presenta capa de imprimatura blanca, con textura satinada, cuyo principal componente es yeso, y en la cual se distribuye la escritura por un solo lado de la tira. Actualmente, su estado de conservación es estable, pero durante su larga vida ha sufrido considerable deterioro, sobre todo a partir de 1522, en que sabemos estuvo en posesión de los caciques de Tututepec. Después, en 1717, fue presentado como documento legal en un litigio de tierras entre Tututepec y sus vecinos de Sola. En 1897, llegó al antiguo Museo Nacional. Durante su uso como documento virreinal, se le agregaron glosas o inscripciones en caracteres latinos en lengua mixteca para hacerlo más accesible en las cortes españolas. Las glosas están ahora casi ilegibles y algunas cubiertas de una sustancia amarilla. No tienen relación con el tema prehispánico y solo aluden a información cartográfica de los pueblos que estaban sujetos o sometidos a la influencia de Tututepec en 1541. Es importante hacer notar que la lectura del códice es bastante difícil por varias razones. En primer lugar, tenemos que durante su manipulación se perdieron hojas, sobre todo del inicio y final. Otras, que se separaron, fueron unidas de nuevo sin que se cuidara la correspondencia. En segundo término, tenemos la desaparición de varias escenas por el tiempo, y principalmente porque, cuando sirvió como documento legal del territorio de Tututepec durante el virreinato, se le borraron intencional y cuidadosamente varias imágenes de ocho venado, dioses, símbolos sagrados, rituales y glifos de los personajes, dejando solo los numerales, días y años de los acontecimientos. La única explicación que los especialistas le encuentran al hecho antes mencionado es que, siendo el contenido de este códice de índole sagrada, se tenía la certeza de que en su elaboración se le incorporaba a los signos la esencia de los seres divinos como manifestaciones de estos. De tal manera que quienes las borraron, total o parcialmente, buscaron atemperar o limitar el poder de ciertas imágenes especialmente peligrosas en este documento. El contenido de este códice está clasificado como histórico, religioso, ritual y cartográfico, que narra la sorprendente historia de ocho venado garra de jaguar, uno de los señores mixtecos más poderoso, de capacidades extraordinarias, altamente reverenciado, ser predestinado a convertirse en rey de reyes, señor de todas las regiones mixtecas, supremo sacerdote, hombre Dios. En su calidad de gobernante, asiento de la sabiduría divina y cabeza de altos linajes que perduraron hasta el virreinato, lo que convierte al códice colombino en libro sagrado, Ñe Ñuju, la piel sagrada o la piel de Dios en mixteco.
El Taihuizitacu, o escribano pintor en mixteco, dispuso el orden de la lectura comenzando en el extremo inferior, de izquierda a derecha, para efectuar la lectura. Las escenas se separan por líneas rojas que guían la historia a través de las láminas. Este orden no es continuo. Se interrumpe alternativamente en algunos de sus extremos para distribuir las escenas de la narración en zigzag. Por eso se les conoce como líneas guía. La mayor parte de las láminas se leen cuatro continuas. Estamos en Tilantongo, el prestigioso reino de la Mixteca Alta. Su nombre en náhuatl significa pequeño lugar de la negrura. Es el Ñu-No, pueblo negro, o Huawi Andewi, templo del cielo en lengua mixteca. El supremo sacerdote de la muerte y consejero principal del gobierno teocrático, Cinco Lagarto Tlaloc Sol, se une con la señora Once Agua Pájaro Precioso en segundas nupcias. El hijo primogénito de esta pareja nace el día 8 venado del año 12 Caña, 1023 de nuestra era, quien comienza su vida social a la edad de 7 años, cuando se le asigna su sobrenombre Garra de Jaguar. También sería conocido como Iyanacuca, en mixteco, Dios Rey, Pluma Resplandeciente, 7 o 20 Lluvia y Águila que Bebe Sangre. Como podemos ver en el Códice Nutral, Ocho Venado inicia su entrenamiento militar al participar a los 8 años de edad en su primera expedición guerrera, en el año 7 Caña, 1031 de nuestra era. Vemos también en el mismo Códice que posteriormente en el año 2 Caña, 1039 de nuestra era, a los 16 años, efectúa su primera conquista, sometiendo el Llano de las Plumas de Quetzal. Como muchos de los hombres de conocimiento, Ocho Venado comienza con excepcional fuerza de voluntad e inteligencia su preparación mística. En el Códice Bodley, lo vemos de 17 años, 1040 de nuestra era, efectuando importantes y rigurosos rituales al introducirse en una cueva, para luego entrar en otra donde brota humo y hay una caja con tesoros, simbolismo que se refiere al conocimiento. Estos serían los eventos que faltan en las hojas iniciales del Códice Colombino para continuar el relato en este documento, cuando Ocho Venado, a los 27 días de haber salido de la cueva del humo, se presenta el día 5 Flor ante la señora Cuatro Conejo Quetzal Precioso y su esposo el señor 10 Flor, arco con cola de coyote, reyes de la primera dinastía de Tilantongo, quienes le reconocen su autoridad. Posteriormente, lo encontramos sentado sobre un cojín en el centro ceremonial anexo a Tilantongo, el cual, como ya hemos mencionado, es representado como la Casa del Cielo, Huawi Andewi en mixteco, con dinteles negros y rojos, y en su interior el envoltorio sagrado del divino señor Kio Sayo, cuatro serpientes, siete serpiente, dios del lugar, al que Ocho Venado ofrece tabaco. Ambas imágenes están borradas y solo observamos a los sacerdotes que lo acompañan. A continuación, en el año 4 Casa, 1041 de nuestra era, cuando Ocho Venado cuenta con 18 años de edad, ejecuta juego de pelota ritual con el señor Uno Movimiento, contienda de la que resulta una incursión de conquista al lugar Cascada de la Roca Enjollada y el Cerro de los Caracoles con las preciosas plumas de Quetzal, sometidos el día 6 serpiente del mismo año. En las siguientes escenas, que se encuentran semiborradas, Ocho Jaguar entra en contacto con la divinidad celeste 13 Caña, por medio de varios rituales, y se vincula a su medio hermano 12 Movimiento hasta la muerte de este último. Después de su contacto con el dios 13 Caña, Ocho Venado acumula la suficiente fuerza y poder para convertirse en sacerdote sacrificador, conocido como Yahui entre los mixtecos. Vemos para tal efecto la ceremonia presidida por un alto sacerdote,
que rocía a 8 venado con un ramo de hierbas. En el año 6 Caña, día 6 Serpiente, 1043 de nuestra era, 75 días después de la muerte de su padre, 8 venado a los 20 años, se presenta ante la poderosa diosa de la muerte, la señora 9 Hierba, quien tiene la llave o secreto para manejar el poder del mundo. Esta fue una de las imágenes borradas. Pero sabemos que sentada en su trono en el Bejequín, templo de la muerte en Mixteco, localizado en el pequeño lugar del Mictlán, hoy conocido como Mictlantongo, la temible diosa le otorga su protección. Le da poder especial y varios objetos de poder consistentes en una flecha decorada con la cabeza de una lechuza, un escudo con la imagen de un cráneo, un objeto de jade casi invisible, un pescado de oro, una trompeta de caracol, otro adorno de jade con cascabeles de oro, un gran broche de turquesa y un vaso para corazones, los cuales tendrá que llevar a Tututepec para convertirse en soberano del importante reino de la costa. Siguiendo la lectura, vemos a 8 venado ricamente ataviado. Ofrece tabaco molido a la diosa de la muerte en compañía de la importante señora 6 Mono Queshkemitl de Guerra, quien también era protegida de esta. En el mismo año 6 Caña, 1043 de nuestra era, vemos a 8 venado junto con el señor 5 Lluvia, cerro que humea, ambos ataviados como sacerdotes tortuga. Se entrevistan con el dios del sol en el cerro del árbol, antes de que ambos salgan en peregrinación ritual, llevando los objetos de poder que les dio la diosa de la muerte y los símbolos del poder real para fundar la dinastía en Tututepec. En la siguiente escena vemos sobre el camino a Tututepec a todos los que participan en esta peregrinación ritual, portando los objetos de poder y los símbolos para fundar la dinastía en este sitio. El primer sacerdote carga el gran broche de turquesa. Seguido por él está 5 Lluvia con la flecha de lechuza. Adelante, 8 venado con el báculo de Venus, distintivo de los gobernantes. Otro sacerdote lleva la tabla para taladrar el fuego nuevo, además del escudo con cráneo y el caracol sagrado para convocar al pueblo. El siguiente sacerdote carga el envoltorio sagrado con las reliquias del divino señor 4 Serpiente, 7 Serpiente, dios de Tilantongo, y al frente de la procesión, 2 guerreros con sus lanzas. Llegan al reino de Tututepec entre los días 6 Serpiente y 1 Caña, del mismo año 6 Caña, 1043 de nuestra era. El glifo toponímico está plenamente resaltado en la composición. Lo podemos identificar por la gran cabeza de pájaro dentro del cerro. Sin duda es complicado. El cerro donde está el hermoso templo de Venus tiene la representación de la mano que arranca plumas de Quetzal, que significa lugar de linaje. Vemos que en el recinto se han depositado el escudo con cráneo, el pescado de oro, el envoltorio sagrado del dios de Tilantongo y el báculo real de Venus Quetzalcóatl, con lo que queda asentado que 8 venado se convierte en soberano de Tututepec a los 20 años de edad. En la siguiente escena vemos a 8 venado ricamente ataviado en el trono real, conferenciando con su querido medio hermano, 12 Movimiento, sobre otro trono y con diadema real, para acordar campaña expansionista, la cual inician en el año 7 Pedernal, 1044 de nuestra era, y que está indicada con el camino de ángulos rojos y blancos. Como resultado de esta incursión, quedan sometidos 26 pueblos. Después de estas conquistas, 8 venado y su medio hermano 12 Movimiento, en el año 7 Casa, 1057 de nuestra era, realizan viaje religioso que implica varias pruebas, como el ayuno,
el autosacrificio, la permanencia en cavernas, el baño ritual de purificación y la visita a la Divina Señora Nueve Caña, Corazón de la Tierra, Señora de los Animales Venenosos, la cual señala dos ofrendas, una de ellas relacionada con la guerra, y quedará a Ocho Venado, quien la observa en éxtasis, en posición de reverencia, transformado como poderoso Yagüí, sacerdote sacrificador, tortuga serpiente de fuego. En el año 7 Casa, 1057 de nuestra era, cuando Ocho Venado Garra de Jaguar cuenta con 34 años, la historia continúa con el signo del año resaltado para indicarnos que se trata de fecha importante. Esta escena se refiere al matrimonio de Ocho Venado con poderosa princesa tolteca. El evento lo dirige un sacerdote jorobado de nombre Diez Viento y otro de nombre Cinco Viento, el cual viene con pintura facial negra alrededor de los ojos, típico de los toltecas. El nombre de la novia está borrado. Sin embargo, vemos a un soberano tolteca sobre precioso trono azul turquesa. Seguramente se trata del supremo sacerdote Cuatro Jaguar, señor de Cholula, o Tolanchololan en náhuatl, el pueblo del Tular o Tules, el cual podemos suponer es padre de la novia. Enfrente de él está la diosa Nueve Caña en otra entrevista con Ocho Venado. La deidad señala las ofrendas que le dio en su anterior reunión. Enseguida tenemos a la princesa tolteca sentada en elaborado trono. Se alcanza a ver parte de su nombre, que fue Caña, y enfrente a Ocho Venado, que de acuerdo con esta versión, queda casado con la princesa tolteca. A continuación vemos que llegan a visitar a Ocho Venado, quien se encuentra en retiro dentro de una cueva, cuatro personajes ungidos como sacerdotes, encabezados por la encarnación del dios Quetzalcóatl. Al final se encuentra Cuatro Jaguar. Como resultado de esta visita, se efectúa juego de pelota ritual, que a juzgar por el tamaño de la escena, debió ser muy importante. El enfrentamiento lúdico ritual debía llevarse a cabo por personajes de gran poder para que sobre el terreno de juego divino se lograra reactualizar y mantener el orden cósmico por medio del movimiento representado por la pelota. A continuación vemos a Ocho Venado ricamente ataviado. La imagen está llena de realismo y movimiento. Factiblemente su contrincante sea el alto sacerdote tolteca Cuatro Jaguar. Enseguida observamos a nuestro personaje principal sobre un camino azul, amarillo y rojo, quien seguramente visita a un dios cuya representación fue borrada y solo apreciamos parte del templo. Sin duda necesitaba la protección y apoyo de la divinidad, toda vez que su siguiente empresa fue, con su medio hermano 12 Movimiento, la conquista de Acatlán, en náhuatl, lugar de cañas, y en mixteco, Yucuyo, cerro de la luna. Actualmente, Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla. Acatlán era la capital del respetado e importante reino de la Mixteca Baja. En la escena de la conquista vemos únicamente a 12 Movimiento en la acción de hacer prisionero al señor Uno Movimiento junto al topónimo del lugar, pero sabemos por el Códice Bodley que Ocho Venado hace prisionero a otro señor de Acatlán de nombre Tres Lagarto. El evento se da en el día 1 Viento, año 7 Casa, 1057 de nuestra era. Y naturalmente, gracias a esta victoria, Ocho Venado Garra de Jaguar une bajo su dominio a dos regiones de la Mixteca, la Baja y la de la Costa. Después de someter a Acatlán, observamos la expedición de guerra que se dirige a la ciudad sagrada de Tolanchololan, entre los que apreciamos al señor de Acatlán, Uno Movimiento, con bandera de papel que indica la condición de próximo sacrificado. Frente a él está el señor Cinco Lluvia, quien carga dos de los objetos que les dio la poderosa diosa Nueve Hierba. Y encabezando la fila, observamos a un sacerdote que carga el envoltorio sagrado del dios de Tilantongo,
el cual es depositado en varios lugares que quedan sometidos a su paso. El día 13 lagarto, llega la comitiva al santuario de Tolanchololan. Son recibidos con grandes honores y dos sacerdotes con la cabeza inclinada le demuestran respeto y acatamiento al poderoso señor Ocho Venado, Garra de Jaguar. En el Códice Colombino existen dos lugares que se resaltan por su importancia: el glifo topónimo de Tututepec y la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, Tolanchololan o Ñuucoyo en mixteco, o también Ñuundillo, lugar de la escalera o escalinata, a donde Ocho Venado llega para importante ceremonia y depositar el envoltorio sagrado del dios de Tilantongo. En este ritual, el supremo sacerdote de la ciudad efectúa en el día 1 viento del año 7 Casa, 1057 de nuestra era, la importante ceremonia para hacer soberano tolteca y rey de reyes a Ocho Venado a la edad de 34 años. Aquí le perforan con punzón de hueso el septum de su nariz y de esta manera le imponen la preciosa nariguera de turquesa que lleva cuidadosamente otro sacerdote de alto rango, ricamente ataviado. En ese mismo año, 7 Casa, 1057 de nuestra era, 6 días después de la memorable ceremonia donde fue convertido rey de reyes, comienza las conquistas expansionistas, que de acuerdo con el pensamiento mesoamericano que orientaba toda la vida en esquemas perfectamente ordenados, al efectuar las conquistas no lo hace con avidez imperialista, cumple con su labor real, ya que el poder del rey no es un gran poder humano, sino el poder del mundo, que le permite ordenar alrededor de Tilantongo, la capital del reino cargada de poder, ciudad sagrada que representa el centro del mundo, todo el territorio disponible, lejos del caos profano. Del último lugar que someten, el volcán de Venus, parte un camino que los lleva triunfantes al reino de Tilantongo, donde deposita las flechas con las que efectuó las conquistas, símbolos de su poder, para luego tomar posesión del señorío, capital del extenso territorio que logró conformar alrededor de ella. Con este acto queda consumada otra de sus impresionantes empresas: unificar las tres mixtecas, la de la costa, representada por Tututepec, la baja, representada por Acatlán, y ahora la alta, representada por Tilantongo. Las imágenes que siguen están muy borrosas, aunque alcanzamos a distinguir el camino de guerra y rastros de la figura de Ocho Venado como sacerdote. En esta parte semirraspada se representa lo que los especialistas conocen por el Códice Nutal como el homenaje que les tributan 112 señores a Ocho Venado y a su medio hermano 12 Movimiento en Tilantongo. Este saludo ceremonial y asamblea se efectuó el día 4 viento del año 8 Conejo, 1058 de nuestra era, en un gran patio almenado que alcanzamos a observar casi al finalizar la página, con algunos de los señores aliados que venían de lugares como Puebla, Tlaxcala, e inclusive había hombres de piedra, conocidos como Tai Yuhu y señores zapotecos. La última representación nos narra la conferencia que sostiene Ocho Venado, su medio hermano 12 Movimiento y su hermano menor 9 Flor, para iniciar en el año 8 Conejo, 1058 de nuestra era, campaña militar para efectuar 12 conquistas asentadas en el Códice. Después de esta página, que es la 19, los especialistas opinan que al Códice le faltan al menos 2 hojas, ya que se altera el sentido de la lectura, que en la siguiente debería continuar arriba. Pero en la contigua se lee en la parte inferior, donde se continúa la lista de otros 15 lugares sometidos. Al año siguiente, en el año 9 Caña, día 6 Jaguar, 1059 de nuestra era, Ocho Venado y el soberano tolteca 4 Jaguar hacen ofrendas propiciatorias en el terreno sagrado donde se efectúa el juego de pelota con joyas de oro para salir victoriosos en las próximas conquistas. 3 días después, en 9 Movimiento,
ocurre una de las más grandes hazañas realizadas por estos sorprendentes personajes, quienes ayudan a Ocho Venado Garra de Jaguar a expandir su imperio, conquistando simbólicamente los ignotos confines del mundo, imaginado como un gran disco situado en el centro del universo, que se prolonga horizontal y verticalmente, distribuido en cuatro grandes cuadrantes que se abren en el ombligo del mundo, y rodeado por agua inmensa que se extiende por todas partes, haciendo del mundo lo eternamente rodeado de agua. Empresa que permite darle características universales al territorio ocupado por Ocho Venado. La escena de esta epopeya es de las más bellas del códice por su realismo y movimiento, además de su riqueza en simbolismo. Ocupa dos páginas, y en ellas vemos de izquierda a derecha, sobre barcas, a 12 movimiento, 8 venado y 4 jaguar, con su característica pintura facial negra. Otros señores con diademas de oro nadan ayudados con guajes que les servían como flotadores. La travesía se realiza entre enormes olas multicolores. Después de esta colosal proeza, vemos a los cuatro capitanes que participaron en la expedición a los confines del mundo, empuñando sus lanzas para pasar por el volcán de piedra inclinado, cuyo topónimo está resaltado. Acto seguido, 4 jaguar y 8 venado conquistan el Cerro de la Sangre. Hasta aquí llega la narración, que se interrumpe por la falta de algunas hojas en el documento. Según el Códice Nuttall, utilizado como fuente auxiliar en la interpretación de este documento, después de esta campaña expansionista, al año siguiente, Díez Pedernal, 1060 de nuestra era, muere por extracción ritual del corazón 12 movimiento, el inseparable medio hermano de 8 venado, quien efectúa importante ceremonia funeraria digna de su poderoso hermano, la cual se inicia con la cremación de su cuerpo y se concluye con el gran ritual de la quema de sus huesos. En el año 11 Casa, 1061 de nuestra era, ocurre otro hecho importante. 8 venado ataca el prestigioso lugar Bulto de Shipe Flores Blancas, que representaba peligro latente para la estabilidad del imperio. Aquí hace prisionera a toda la familia real. Al año siguiente, 12 Conejo, 1062 de nuestra era, sacrifica ritualmente a los príncipes, pero en un acto visionario se abstiene de sacrificar al hijo de la señora Seis Mono, el joven noble de 9 años, 4 vientos, serpiente de fuego, quien tendría vida similar a la de nuestro héroe. Después de la conquista de Bulto de Shipe Flores Blancas, se cierra el ciclo de conformación del imperio para dar inicio a otro en que Ocho Venado, Garra de Jaguar, se dedica a mantener la cohesión social del vasto territorio bajo su responsabilidad y gobernar como se esperaba del rey, del hombre Dios, con justicia, prudencia y sabiduría, protegiendo a sus subordinados en todo lo que se refiere a su bienestar físico y espiritual. Asimismo, se dedica a asegurar su descendencia, ya que a partir del año 13 Caña, a los 40 años de edad, tenemos noticias de 5 de los 6 matrimonios que contrajo y de los 11 hijos que procreó. En el año 12 Caña, 1075 de nuestra era, cuando Ocho Venado tenía justamente 52 años, que corresponde en el ciclo indígena a un siglo, se cierra también el ciclo de vida de este respetado personaje mixteco. Su sacrificio ritual queda registrado en una de las páginas finales del Códice Colombino que se conservaron. En esta página, de abajo hacia arriba, se perciben 3 guerreros ricamente ataviados, que llevan arco y flecha. El primero es 4 viento, serpiente de fuego, el príncipe al que 8 venado no quiso sacrificar después de la conquista de Bulto de Shipe Flores Blancas. En la siguiente franja se reproduce la escena de la muerte ritual de 8 venado, ocurrida el día 10 Casa del año 12 Caña, 1075 de nuestra era, la cual parece suceder en otra dimensión,
lo que no es un hecho sorprendente en un hombre portentoso que se movía entre el mundo humano y el sobrehumano. Se ven dos caminos de diferente color. Ocho Venado se mete al camino rojo de los nahuales, el mundo mágico. Se le observa en trance extático, volando entre la franja roja y una especie de banda con rayas rojas que limita el espacio. Al camino amarillo entra un sacerdote con pintura corporal azul para salir justo a la altura del corazón de Ocho Venado y, de forma sorpresiva, haciendo uso de una fuerza sobrehumana, lo sacrifica ritualmente y le extrae el corazón, el cual sostiene con la mano izquierda. Después de esta dramática escena, aparecen dos personajes orientados en contra del sentido de la lectura, que va hacia la izquierda, para señalar que se han dado cuenta del sacrificio de Ocho Venado. Uno de ellos es el señor Cuatro Viento, que ya empezaba a acumular gran poder mágico-religioso y que llegaría a ser casi tan poderoso como Ocho Venado. Por último, en la línea de arriba se alcanza a distinguir a varios personajes en procesión. Se podría pensar que forman parte de los rituales para llevar el bulto mortuorio al lugar de la muerte, Mictlantongo, según la versión del Códice Bodley. Ocho Venado, garra de jaguar, tuvo gloria y poder. El poder más grande que nadie había tenido en la Mixteca. Poder de origen sobrehumano y divino. Trascendió a su condición humana para encarnar fuerza religiosa superior. Sus hazañas fueron tan profundas que su imagen perdura de manera respetuosa en la memoria del pueblo mixteco, Oñu Sabi. Su tradición oral asegura que aún sigue vivo en el Vejequín, Templo de la Muerte, en Mictlantongo, junto a su protectora, la poderosa y venerada diosa, Nueve Hierba.